Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos una semana más cargada de muy buena energía. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de poderlos acompañar en esta nueva oportunidad que nos da la vida, el canal, esta nueva oportunidad que tenemos para darles a ustedes la mejor información de vida saludable. Señorita, buenos días. ¿Cómo está? Muy preciosa, como siempre. Gracias, Manu. Feliz de acompañarles a todos ustedes conectados hoy con Mi Parque, Tu Casa. Qué rico un día más para que aprendamos juntos. Traemos temas súper interesantes hoy, de los cuales no conocía mucho, y yo sé que hoy no solamente nosotras vamos a hacer las preguntas, sino que también los invitamos a ustedes para que se conecten con Mi Parque, Tu Casa, y nos puedan llamar al 268-6033 para que pues compartan con nosotras, o si tienen preguntas para nuestros invitados, pues aprovechen ese espacio y también se las puedan realizar a ellos. Así bueno. Es, 268-6033, línea telefónica para que nos llamen, también para que nos saluden. Vamos a hablar hoy de sueroterapia. Ahora se ha vuelto un boom este tema, esta terapia. Tenemos que entender quiénes son las personas que pueden hacer este procedimiento, quiénes son las personas que se pueden beneficiar de este procedimiento. Esos minutos lo vamos a conocer con nuestra experta. Así es, además vamos a hablar de los beneficios de comer pescado, pero no solamente eso, sino que vamos a tener un amante del mar, por así decirlo, que nos va a hablar de la pesca responsable, Manu, porque aquí, como bien lo hemos hablado, pues el tema de bienestar no se trata solamente de cuidar el cuerpo, sino también nuestro ecosistema, nuestra tierra. Así es, y también vamos a hablar de las proteínas, pero esas proteínas que no solamente la encontramos en el pollo, en la carne, sino esas proteínas que estamos consumiendo después de hacer la actividad física. Entonces, hay muchas preguntas, Manuela, lo correcto sería antes de la actividad física, después de la actividad física, ¿qué tipo de proteína es la que me cae bien y cómo identifico que me está cayendo bien? Entonces, tenemos que hablar que todos son unos sueros y unas leches que vienen en polvito, pero que nos aportan esa cantidad de proteína adicional que necesitamos para ese requerimiento que necesitamos día a día, pero todo eso lo vamos a conocer ahorita, así que le repito la línea telefónica 268-6033 y nos conectamos de una vez con nuestra frase del día para que subamos esa energía y comencemos esta semana de la mejor manera. La vida nos presenta obstáculos aparentemente difíciles, pero cuando los superamos nos abre puertas maravillosas. Definitivamente, en cada obstáculo, en cada resbalada, siempre es bueno encontrar una nueva oportunidad. Cuando pensamos bonito y cuando vemos que es para aprender algo nuevo, pues siempre vamos a avanzar y nos vamos a levantar fácilmente, mano. Así es, y eso me gusta mucho, y esos son mensajes que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero también mensajes es el que queremos llevar el día de hoy, es el consumo responsable del pescado, la pesca responsable y cuáles son sus beneficios. Esa es la línea que vamos a tener con nuestro primer invitado. Él es Santiago Isaac, cocinero, chef y buzo. Bienvenido. Correcto. A Mi Parque, Tu Muchas Casa. Gracias, ¿cómo estás? Lidia Manuela, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar, empecemos por allí, de principio a fin, o sea, desde el momento de la pesca hasta el momento que ya tenemos el plato en nuestra mesa. Entonces hablemos de la pesca responsable. ¿Por qué nosotros, los comensales, tenemos que tener también en cuenta ese momento cuando ya queremos consumir ese plato y cuando estamos buscando ese pescado que queremos y qué delicia ese fin de semana y todo, pero no pensamos más allá del plato, sino que tenemos que ver que esa pesca y ese consumo responsable también soy protagonista en eso? Sí, la pesca y el consumo responsable básicamente lo que hacen es garantizar que se pueda seguir consumiendo a través de las generaciones futuras, porque al paso que vamos es imposible que al paso que vamos las generaciones futuras puedan disfrutar de lo que estamos disfrutando en este momento. Adicional a eso, la pesca responsable parte también del consumo. El consumo responsable parte de alguna pregunta que se tiene que hacer un consumidor desprevenido, y es: ¿qué estoy consumiendo? ¿De qué fuente lo estoy consumiendo? ¿De dónde proviene? ¿De qué? ¿Si es del Mar Caribe? ¿Si es del Océano Pacífico? ¿Si es importado? Hay un montón de preguntas que uno básicamente le puede hacer a la persona de la pescadería. Santiago, bienvenido, y digamos que este es un tema donde, Manu, yo estaba leyendo y yo decía, wow, detrás de esto de verdad hay todo un cuento que desconocemos, y como decimos acá, pues a la hora de consumirlo no nos imaginamos de verdad qué hay detrás de. Y hoy vamos a hablar también de cómo entonces hacer esa pesca responsable, y nosotros tenemos aquí un gráfico que ya lo vamos a ver en pantalla para que empecemos a mirar de qué se trata, cómo se conservan inclusive no solamente especies pescadas,
pescados, que de todas maneras por todo el tema de la contaminación se ven afectadas en estos últimos años, y cómo al realizar una pesca responsable estamos ayudando a esa conservación del mar y de los ecosistemas. Lo primero que yo te digo es que debes tener como cierta curiosidad al consumir y cierta responsabilidad, no solamente con lo que te estás llevando a la boca, sino con lo que estás promoviendo en cuanto a su consumo. Lo primero es preguntarle a la persona qué especie es, porque muchas veces incluso los que le están vendiendo a uno no saben qué especie es. Hay especies que están en un estado de conservación que no es recomendable su consumo, por ejemplo el mero, que la gente se enloqueció en las últimas décadas con el mero y ya lo acabamos. También, además de qué es lo que le están vendiendo a uno, de dónde proviene, para solucionar el tema de la contaminación que dices. El mar Caribe tiene muchas desembocaduras de ríos con alta explotación minera, a diferencia del Pacífico. El Pacífico es un océano que el que nos baña a nosotros es muy limpio, no tiene casi desembocaduras con alta minería. Por ejemplo, Nuquí, Bahía Solano no tienen desembocaduras de ríos cercanos. Entonces, ¿de dónde proviene? Y lo otro es, que es igual de importante, la talla. La talla es un concepto que necesito que me entiendan, porque aquí estamos acostumbrados a pedir un pescado que quepa en un plato, el platero, el pargo platero. Y eso lo que está haciendo es cortando el ciclo de reproducción de la especie, porque no se ha reproducido. Entonces no está en edad de madurez para reproducirse. Entonces el pescado platero tiene que mirarse con mucho detalle, y básicamente mi recomendación es que si es un pescado platero el que te quieres comer, que sea de cultivo, como la tilapia, o mojarra, la trucha, no especies de mar que son tan difíciles, que ya de ese tamaño tan pequeño ya se hayan reproducido. Santiago, también ahorita estábamos hablando fuera de cámara sobre las especies que tenemos, y ahí en pantalla podemos ver en pocos segundos las especies que tenemos permitidas, y lo decías, aquí en Colombia, y donde tenemos que ser responsables. Entonces no es que voy a ir a consumir un mero porque tengo un antojo de mero, sino que podríamos mencionar alguno de estos que estamos viendo en pantalla. Sí, mira, lo importante con las especies es entender que el mar no es una fábrica. El mar no le da a uno, pues los océanos no le da a uno lo que uno quiere, sino lo que él le puede dar de acuerdo a una temporalidad o a una geolocalización. No son las mismas especies las de Colombia o las de Alaska. Allá tienen salmón, aquí nosotros no tenemos salmón, aquí todo el salmón es importado. Eso genera una huella de carbono muy alta. Y lo otro, las especies, es salirse de las tradicionales, del pargo, corvina, róbalo y ya. No, hay un montón, por ejemplo, el jurel, está la cherna, está el berrugate, está la sierra guajú. Hay un montón de especies diferentes que pueden, que la población de individuos no está diezmada, además no tienen contaminación y son autóctonas, son de Colombia. Entonces, esas son las que uno debería consumir. Estamos hablando hoy también como de una pesca sostenible. ¿Cómo realmente nosotros entonces, bueno, ya nos decían, preguntemos de dónde proviene? Estamos hablando también del tema de la acuicultura. ¿Cómo nosotros entendemos que viene del mar? Como tú decías, no es una empresa que todo el tiempo nos está dando, sino que hay otros, que hay empresas que trabajan como para el desarrollo de estos peces, pero que también nos ofrecen todos los beneficios que nos da el pescado. Sí, la acuicultura es la, para mí, que llevo estudiando más de una década en cuanto al consumo de pescado en el mundo, yo creo que es la única salida para que podamos seguir disfrutando de los recursos pesqueros. Y no afectar tanto. Es que es imposible que la pesca salvaje, con la demanda tan fuerte de proteína a nivel mundial, se sostenga. Vamos a acabar con nuestros mares. Entonces, la acuicultura, que es el cultivo de estas especies, sería la única forma de que estos animales se alcancen a reproducir y continuemos disfrutando de este recurso. Ahí está, por ejemplo, la tilapia, que es una excelente fuente de proteína. Está también no es que lo recomiende el consumo, sino que también me parece una fuente muy, 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 muy eficiente de proteína, y es el basa, que es importado de Vietnam. Está también la perca del Nilo, está también la mojarra, que es un tipo de tilapia, la trucha también, pero cualquier cosa que sea de cultivo va a afectar mucho menos el medio ambiente que la pesca salvaje. Bueno, Santiago, entonces ya hablamos de la pesca, estamos hablando del consumo responsable, pero entonces hablemos de los beneficios que nos trae el consumir pesca
pescado que muchas veces se sataniza, sí, gracias por darme la palabra, y lo que hacemos es que no, yo no puedo consumirlo por el tema del mercurio, por el tema del consumo que tiene este, de que se está alimentando, entonces buscamos mejor que sea en un cultivo, pero entonces realmente el consumo como tal del pescado, ¿qué beneficios trae a mi vida? A nivel general, uno no podría hablar de a nivel general, todos los pescados aportan nutricionalmente lo mismo, porque hay pescados azules, hay pescados blancos. Los pescados azules, por ejemplo, están el atún, está el salmón, está el jurel, que ahorita hablábamos de él, están las sardinas, la caballa. Son pescados que aportan algo muy escaso, que son los ácidos grasos omega 3, que previenen las enfermedades cardiovasculares. Entonces, este tipo de pescados te ayudan mucho con eso. También ayudan como los pescados blancos, porque son alta fuente de proteína. También tienen un aporte muy alto en vitamina D, en las vitaminas del grupo B también, y minerales como el potasio, como el yodo, el hierro, que son tan necesarios sobre todo a la hora de pensar en el crecimiento de los seres humanos, en las primeras etapas. Y lo que te iba a decir es que lo del mercurio, no todos los pescados pueden tener trazas de mercurio, porque sería imposible. Por ejemplo, los pescados de cultivo no están nadando en estanques con minerías de mercurio, de oro detrás. Sí. Hay otros pescados que son los pelágicos, que son los pescados que están migrando por todo el mundo. Esos, uno, sería imposible rastrearlos. Pero hay otros pescados, hay otros peces de arrecife que están en algunos lugares y toda su vida la pasan ahí. Por ejemplo, las chernas, que toda su vida las pasan en un mismo lugar. Si esas aguas están limpias, ellas van a estar limpias. Entonces, no es generalizar. Eso es bien importante. No se generaliza ni en el aporte nutricional, ni tampoco en que todos los pescados tienen mercurio. Eso sería imposible decirlo. Bueno, muchos beneficios. Siempre nos están invitando a consumir pescado, pero, por ejemplo, las personas que compramos el pescado, ¿cómo darle un buen trato para que no se dañe y lo conservemos de la mejor manera y después lo podamos consumir? Okay. Esa pregunta es difícil, porque no sé qué tanto tiempo que tanto tiempo dispones para hacer tus compras. Ajá. Una compra óptima sería no congelar, comprar fresco, mantenerlo fresco y consumirlo en los 2 días siguientes, hasta ahí. Pero entonces me vas a decir, entonces tengo que mercar cada 3 días. Entonces, bueno, entonces compra congelado y solamente sacas del refrigerador lo que te vas a consumir en los próximos días, lo descongelas siempre en refrigeración y puedes comprar más o menos para 15 días pescado, si lo vas a comprar congelado. Pero no, compres congelado, descongeles y después vuelves a congelar. Eso es una cosa que no se debe hacer. Lo otro es frecuencia, tratar de no comprar para llenar el congelador por meses y meses y meses. No, es consumirlo lo antes posible. Eso es lo más importante para los pescados y los mariscos. Entonces, depende del tiempo que tengas. Muy bien. Santiago, si pudiéramos hablar en este momento de un resumen y de un ciclo de ese consumo, pesca y de ese trato responsable hacia ese alimento, ¿qué podríamos decir para que las personas entiendan que no es solo el hecho de ir al restaurante y pedir el plato, sino buscar esos lugares? ¿Qué podemos dar de resumen para que las personas sean conscientes en su próxima compra o en su próxima visita a ese X restaurante? Ok, más que un ciclo, mi recomendación sería que se interesen, que pregunten tanto al mesero como a la persona de la pescadería, como a la persona, al asesor de ventas de cualquier edad, de las grandes superficies donde ustedes compran su pescado, o en alguna plaza como la mayorista o la minorista, no importa. La cosa es que se interesen, que le pregunten, que generen una relación de confianza entre el vendedor y el consumidor, que le crean, que no compren gato y terminen comiendo liebre, cosas así. Uno tiene que saber lo que se está comiendo o lo que está comprando. Entonces, lo primero es concientización a través de la curiosidad, y eso genera respeto por el ecosistema. Maravilloso, Santiago Isaza, cocinero y buzo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos investigar más sobre este tema? @pesqueiramedellin es el negocio que yo tengo desde hace más de 10 años, que donde trabajo, donde somos una pescadería mayorista, minorista y restaurante, y al mismo tiempo somos la única pescadería y restaurante a nivel nacional con un estándar de certificación de
pesca y comercialización de pescado responsable. Entonces, arroba Pesqueira Medellín en Instagram. Muy bien, Santiago, muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa. Gracias por esa información, que no es simplemente ir a comprar el pescado, consumir el pescado y así como así, sino la curiosidad de dónde viene ese alimento, quién lo está pescando, cómo lo están pescando, todo lo que aprendimos el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Más de Mi Parque Tu Casa, porque aquí siempre les traemos buenas recomendaciones que nos traen bienestar y salud, y por eso hoy nos está acompañando Patricia. Patricia, bienvenida. Hola, Luisa, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Bueno, hoy traemos un producto que a nuestros televidentes les encanta, el colágeno hidrolizado. Cuéntanos de qué se trata el colágeno hidrolizado para todos aquellos que no nos han visto de pronto. Claro que sí, nuestro colágeno, que es uno de nuestros productos especiales, aparte pues de otros, nuestro colágeno tiene ácido hialurónico más oxidantes. Imagínate qué complemento puede ser eso. Aparte, tiene nutrientes como las proteínas, vitaminas y minerales. O sea que, mejor dicho, es de fácil absorción para nuestro organismo. Bueno, Pati, pero muchos televidentes se están preguntando, ¿pero qué hace realmente nuestro cuerpo? ¿Qué empieza a cambiar? ¿Cómo nos empezamos a sentir cuando consumimos este tipo de alimento? Claro que sí. Si de pronto te has dado cuenta que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos perdiendo colágeno en nuestro organismo. Ajá. Es decir, que más o menos entre una edad de 20 a los 25 años, la cantidad de colágeno va reduciendo. ¿Sí? O sea, es decir, se va reduciendo por factores externos, sí, como la luz, como la oxidación, el estrés, la falta de las articulaciones, o sea, la falta de movilidad, la rigidez muscular, la densidad ósea, que eso muchísimas veces nos preguntamos, pero porque yo tenía una medida y llega a cierta edad donde ya nos sentimos que nos vamos como encogiendo. O sea, son millones de factores que implican el no uso del no buen colágeno. Sí. Y sobre todo que a diferencia que tenemos nosotros es que es con ácido hialurónico que se puede tomar. Porque recuerda que el ácido hialurónico se puede inyectar, pero es más costoso, es muy doloroso. Mientras que este es totalmente digerible. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden consumirlo? Todas las personas, incluyendo la dosis, sí, que vamos a hacer primero la demostración. Perfecto. Un solo sobrecito de sachet, vamos a revolverlo la cantidad necesaria. Y mira que es muy fácil de diluir. Maravilloso. Se puede tomar dos veces, una en la mañana y la otra en la noche, o una nomás, ya dependiendo de la falta de colágeno que tenemos. ¿El sabor es dulcecito o más bien simple? El sabor es dulce, ya que, por ejemplo, yo soy un poco más dulce, entonces lo que hago es rebajar el nivel del agua. Okay. Si soy un poquito, o sea, si no me gusta tanto azúcar y sabemos que el coco de pronto da mucha sed, entonces aumentamos la cantidad de agua. Bueno, Patri, pero entonces yo quiero comenzar este tratamiento, volverlo un hábito, entonces ¿me tomo uno al día o me puedo tomar dos al día? ¿Cuál es la recomendación? Mira, eso depende de la falta de producción de colágeno. Sí. Lo más recomendable es uno diario en la mañana. Recordemos que la proporción, o sea, de un sobrecito, el tratamiento es por un mes. Recordemos que un buen hábito empieza a aparecer es a partir de los 21 días. Sí. Entonces, tenemos la combinación perfecta. Es un mes, 30 sobres de sachet. Perfecto. Que en el mercado está alrededor de los 100 mil pesos. Pero hoy Dominos, por ser los televidentes fieles a Mi Parque Tu Casa, nos va a dar por la compra de uno, por 99.900, vamos a llevar tres cajas, o sea que son tres meses de tratamiento, que en total serían 90 sobres de sachet. Bueno, maravilloso. Acá siempre les tenemos muy buenas promociones. Las primeras personas... Las primeras 25 personas llamando ya mismo al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Recuerden que es de fácil absorción, no es doloroso como el ácido hialurónico, que es inyectable, mientras que este se va al torrente sanguíneo porque se divide en micropartículas. Normalmente, Patri, pensamos que este tipo de alimentos no saben tan rico, pero yo desde acá alcanzo a sentir ese olor a coco. Recuérdanos también como de que no solamente es bueno para nuestro cuerpo, sino que además sabe delicioso. Mira, sabe delicioso, huele y sabe a coco. Además, tiene todos los nutrientes esenciales.
Entonces, un solo sobre sachet contiene zinc, biotina, selenio, vitamina E y vitamina C, que es para la piel también. Bueno, maravilloso. Entonces, una cajita, 30 sobrecitos. Una caja, 30 sobres, 99.900. Si son de las primeras 25 personas, se van a llevar las tres para un tratamiento de 3 meses por los mismos 99.900 pesos, marcando ya mismo al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689, domicilio gratuito hasta la puerta de su casa. Y si las personas dicen, bueno, yo quiero mirar este producto en redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales oficiales? @dominus.colombia, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí también allá nos están respondiendo cualquier inquietud, si quieren saber más sobre el colágeno hidrolizado. Claro que sí, es más, pueden llamar al call center y las chicas del call center están capacitadas para dar todas las explicaciones que los televidentes tengan dudas acerca de nuestro colágeno. Bueno, yo quiero comprarlo, ¿me vale el domicilio? ¿Me cuesta? Totalmente gratuito hasta la puerta de su casa, domicilio gratis, es uno de los plus de nuestra marca. Patri, gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes aprovechen esta super promoción que nos trae Patricia y continuamos con más de Mi Parque Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, 268-6033. Este tema es también muy interesante porque vamos a hablar sobre la sueroterapia. Ahora eso se ha convertido en un boom cuando las personas quieren como algo más que le ayude en el tema de la fatiga, de un dolor, o se convierte en ese complemento que su médico tratante le está mandando y tiene ese tratamiento que usted está realizando, pero usted quisiera como algo más que le pudiera ayudar. Entonces, precisamente hoy en Mi Parque Tu Casa queremos abordar ese tema. Por eso le repito la línea telefónica 268-6033. Así es, Manu, y estamos hablando de una medicina preventiva y para las personas que de pronto no entienden mucho de qué se trata la sueroterapia, pues ya tenemos a nuestra invitada que nos va a compartir todo acerca de este tema, Natalia Moncada, médica cosmética. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Manuela? ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por la pregunta, la primerita. La gente debe estar diciendo ahora, ¿cómo así, Luisa y Manuela? ¿Sueroterapia? ¿Qué es esto? La sueroterapia es medicina alternativa homeopática. Okay. Es súper buena porque sirve para todos los tratamientos médicos, estéticos. Entonces nos sirve mucho para personas que sufren de cáncer, para personas que hacen mucho ejercicio, para personas que mantienen demasiado cansadas por el trabajo, y también nos sirve para la parte de la belleza, o sea, nos ayuda a la piel, a las uñas, al cabello, a todo ese tipo de cosas. Hablemos de esos beneficios, o sea, yo digamos estoy durmiendo muy mal, o me estoy brotando mucho y veo la piel muy reseca, entonces simplemente digo, necesito de la sueroterapia, de la puede funcionar. ¿Y cómo se realiza esta terapia entonces? Porque normalmente decimos suero, bueno, suero tomado, suero inyectado, ¿cómo es para que todos nuestros televidentes se conecten? Es una terapia intravenosa, sí. Se hace por medio pues de catéter, lo hace una enfermera y se pasa el suero, la medicina se pasa por medio del suero. Muy bien. ¿Quiénes podrían hacerse? Lo decías ahora que sirve para dos mundos, por decirlo así. Es el mundo de una persona que lo hace desde la parte médica, que lo quiere hacer, y otra que no necesita ser enferma, pero quiere mejorar su aspecto físico, ¿cierto? Entonces, hablemos de aquellas enfermedades que tú, como profesional en el tema, has podido evidenciar que ha podido progresar esa persona o ha podido mejorar algún síntoma que tenga y que esté presentando. Mejora mucho el dolor de huesos, mejora mucho para personas de cáncer que mantienen tan decaídas, mejora muchísimo el estado de ánimo. También a personas depresivas les ha servido demasiado porque mejora mucho, las pone súper... El estado de ánimo súper, sí. Les quita literal la depresión porque llegan a decir ese testimonio. Lo que me gusta es que si hablamos del otro mundo, entonces estamos viendo que no solamente sirve para una persona que esté presentando una enfermedad, sino en el mundo de la belleza, que todos es súper válido que uno se quiera sentir y verse bien. Entonces también lo decías que para el tema de la prevención. Sí, de la prevención y el tema de las uñas, y lo decías tú con el tema del brote en la cara y eso, que también se puede decir que puede mejorar la sueroterapia. La sueroterapia puede mejorar también... En la parte de la belleza, estamos hablando. En la parte de la belleza, sí. Ayuda a adelgazar.
tiene vitaminas, hacemos un cóctel de vitaminas con potasio, magnesio, que nos ayuda a acelerar el metabolismo para que las personas que tengan mucha obesidad les ayude a acelerar y puedan adelgazar muchísimo más fácil. Natalia, ya que mencionas eso de cóctel, pues yo digo, bueno, entonces son diferentes sueros con diferentes propiedades para cada caso. Para cada patología. Yo llego al consultorio y digo, quiero esto, y ustedes me dicen, listo, puedes hacer esta sueroterapia, ¿por cuánto tiempo? Normalmente se hace un paquete de un suero, de un paquete de 4 sueros, uno cada 8 o 10 días, es lo normal, para poder que vean pues como beneficios y resultados. Muy bien, tenemos una llamada a esta hora aquí en Mi Parque Tu Casa y saludamos a Juan David. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hola, con David Rubio. Ah, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, bien, Manuelita, estás tan linda. Ay, mi Dios, te pague, que son esas flores tan bonitas tan temprano. Manuelita, que era para hacerte una pregunta. Sí, señor. Para hacerla a la señora de sueroterapia. Adelante. Sí, adelante, te está escuchando. La sueroterapia se puede hacer en manera, por ejemplo, para personas que están muy estresadas, y en el cuello y en la piel, o solo en cuando tiene, por ejemplo, la, ¿cómo te digo?, los brotes. ¿Cómo así? No lo entendí. Ok, entonces, para personas, estás buscando la sueroterapia que pueda ser una alternativa para el estrés y para que tengan como brotes en el rostro. Sí. Muy bien. Es el tu inquietud son para esas dos cosas, ¿cierto? Uh-huh. ¿O algo más? Y también para ver si me podía ver, si me podía dar algo del programa, un descuento. Ok, sí, claro. Entonces al final de la entrevista, ella va a decir sus redes sociales y ahí ya cuadramos. Listo, eso ahí no dejamos de cuadrar. Usted tranquilo por ahí, David. Gracias por tu llamada. Entonces estamos hablando, súper importante esa pregunta que nos hace él y es el estrés. El estrés que ahora se convirtió pues desde... Ya no, varios años todo, ha sido una enfermedad personas. Que ha estado ahí muy presente en los humanos y es el estrés tan elevado que están llevando algunas personas. ¿Sirve también para eso? Sí. Y tu otra pregunta es el tema del brote. Sí, sirve para el acné. Incluso en el centro estético lo hacemos mucho para personas con acné porque nos ayuda a eliminar, pues, porque desintoxica. O sea, la sueroterapia desintoxica el cuerpo. Entonces, cuando uno está brotado, normalmente es porque tiene el cuerpo intoxicado también. Nosotros inclusive tenemos una imagen, Manu, donde hablamos de beneficios de la sueroterapia y lo vamos a ver ahí en pantalla para que todos los televidentes también sepan de esos 5 beneficios que les traemos hoy de la sueroterapia. El primero, evita la fatiga, como tú lo estabas diciendo ahorita en estos tiempos que tantas personas sufren de cansancio y de estrés, pues la sueroterapia también nos tan funciona. Tan importante este segundo punto y es mejora la calidad del sueño, ese sueño reparador que necesitamos para que el día siguiente tengamos la energía suficiente para ese trajín que tenemos todos. Restablece la apariencia de tu piel. Muy bien, el cuarto es permite un mejor rendimiento de tus rutinas diarias. Es como un shot de energía que también le estamos dando al cuerpo. Y el quinto. Y por último, evita enfermedades inflamatorias. Algo muy importante ahora con el tema del COVID, es súper bueno porque sube demasiado las defensas. Entonces evita como que nos contagiemos tan fácil de eso. Muy bien, tenemos otra llamada en este momento. Buenos días. Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ella dice que el suero sirve para los huesos. Entonces yo quiero saber, al aplicar ese suero, ¿cuánto dura el efecto? Muy buena pregunta, Amparo. Listo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La idea es que se haga los 4 sueritos seguidos, uno cada 8 o 10 días. Uh-huh. Y le puede durar perfectamente 6 meses, 8 meses el dolor en el huesos. O sea, pues, el tratamiento dolor son 4 sesiones, sí, para que lo entendamos, 4 sesiones. Y esas 4 sesiones le dan para que de alguna forma le mejore ese síntoma del dolor en los huesos. Inmunológico, sí. 6 meses, 8 meses. 8 meses más o menos. 8 meses más o menos. Bueno, Amparo, ahí ya sabes, pues para qué. Muy interesante sobre ese tema. Yo me quedé con una información, Natalia, y es que, ¿cómo así que la sueroterapia también nos ayuda a adelgazar? Ah, sí. ¿Y cómo funciona entonces esta terapia para ayudarnos como con todo el tema? La sueroterapia para adelgazar tiene potasio, el potasio acelera nuestro metabolismo. Ajá. Nosotros diariamente nos tenemos que consumir cierta cantidad de potasio y ningún ser humano lo hace. De la sueroterapia nos complementa eso y acelera el metabolismo para que bajemos de peso.
Muy bien. Quiero que nos entregues en este momento las redes sociales. Allí ustedes la pueden contactar y ahí arreglan el descuento. Eso no es publicidad, eso no está pago, eso ya sí es algo que se hacen entre ustedes. ¿Cuáles son? ¿Dónde te pueden encontrar? Arroba Centro Estético, Natalia Moncada. Muy bien, Natalia. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. No, ustedes por invitarme. Manu, tú has tenido esa experiencia de la sueroterapia. Sí, a mí la sueroterapia me ha servido mucho y hace parte del complemento de mi tratamiento para seguir mejor. Y me gusta mucho que las personas entiendan que hay otras alternativas para sentirse mejor. Pero, señorita, ahorita vamos a hablar de la proteína tan importante en nuestro cuerpo, pero eso va a ser después de esta pausa que vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esas imágenes de nuestro parque, Gabriel García Márquez, que nos enamoran, y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Ya tenemos a nuestra tercera invitada que nos va a hablar sobre las proteínas animales y vegetales, en qué momento tomarlas, cuáles son las mejores, y todas las recomendaciones, pues ella es la experta, nos va a hablar hoy sobre este tema. Bienvenida, Elizabeth Avendaño. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Elizabeth, yo quiero empezar para que nos cuentes, pues porque las personas dirán como que la proteína, como así, el pollito que yo me como, el atún que yo me como, el pedacito de carne que me como al almuerzo, el huevito en el desayuno. ¿Yo por qué necesito tomarme un suplemento o agregarle esa proteína que ahora se ha vuelto también muy común y muy de moda, que sobre todo las personas que hacen ejercicio se toman? ¿Por qué tengo que tener esa extra de proteína? Perfecto, bueno, en realidad, como tú dices, el uso de suplementos proteicos se ha generalizado precisamente por deportistas. Los requerimientos de proteína en ellos es alto, ¿sí? Pero actualmente esos suplementos se han venido usando en personas físicamente activas e incluso hasta en sedentarios, debido a que muchas personas no logran tener como el requerimiento de proteína total. Entonces puede ser una forma más fácil, más útil o más práctica para cumplir como con ese requerimiento. ¿De qué se componen esos suplementos proteicos? ¿De qué se diferencia a lo que normalmente estamos haciendo? Como decía Manu, la carne, el pollo, el huevo, el atún. Perfecto, sí, en realidad cuando hablamos de suplementos proteicos es una fuente más de proteína como estos tipos de alimentos. Realmente lo que tienen es proteína principalmente, y muchos vienen combinados con ciertos aminoácidos, también tienen algunos carbohidratos, algunas fuentes de grasa. Entonces pueden a veces ser no solamente suplementos proteicos, sino también como un suplemento alimentario o un complemento alimentario. 268-6033 para que nos llamen y aprovechen mucho sobre ese tema. Pero yo también quiero retomar algo que decías ahora, y es el requerimiento proteico que debemos de tener todas las personas, porque entonces, claro, se conoció que para el principio, para los deportistas de alto rendimiento o las personas que de alguna forma hacen mucha actividad física, se necesitaba, pero lo dijiste ahora y es para personas sedentarias, para personas que necesitan y que no cumplen eso. ¿Cómo sé yo cuál es el requerimiento que necesita? Yo hago actividad todos los días, pero una persona que no hace ejercicio de ninguna clase, ¿cómo es posible que esa proteína extra también le ayude a ellos? ¿Cómo sé cuál es mi requerimiento? Sí, mira, realmente cuando nosotros hablamos de nutrición en proteínas, primero partimos de hacer un requerimiento energético diario. ¿Cuál es el consumo de calorías que esta persona debe tener, ya sea por su peso, su objetivo, su estado de salud, la actividad física que realice o no realice? Y a partir de este requerimiento energético, nosotros hacemos ya esa parte de proteínas, ¿sí? Entonces hay unas recomendaciones. Por ejemplo, se habla que en personas, digamos sedentarias específicamente, se habla de un 0.8 gramos a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día, ¿sí? Cuando hablamos ya de personas físicamente activas, estamos hablando de promedio 1.2 hasta 1.5 gramos al día por el peso. Y ya en deportistas de alto rendimiento, pues esa cantidad sube de 2 hasta 3, 3.5 gramos al día. Entonces la proporción realmente varía bastante. En las personas, digamos, sedentarias pasa mucho de que solo se comen un huevito, como ustedes decían. Muchas veces solo comen carne en el almuerzo, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que la deficiencia de proteína es alta y por ende muchos pacientes optan por el suplemento proteico. Doctora, digamos que en el mercado encontramos una variedad
gigante y a la hora de uno ver esa vitrina llena, uno dice, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo hago esa selección? ¿Cuáles son esos tipos, esas recomendaciones que tú nos traes hoy para, digamos, saber elegir ese suplemento proteico? Sí, en realidad en el mercado, como tú dices, podemos ir a una tienda y encontramos 100 hasta 200 tarros diferentes, uh-huh. ¿sí? Una de las formas que nosotros nos guiamos bastante como nutricionistas en realidad es con las recomendaciones que nos dan las entidades internacionales, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, el Instituto Australiano del Deporte o la Sociedad Internacional Nutricional Deportiva, nos hablan básicamente de investigaciones en este tipo de productos y nos dicen, bueno, estos tienen una evidencia, estos no tanto, ¿sí? Y en ellos, por ejemplo, nos hablan de las proteínas whey, ¿sí? Como las de mejor calidad o de mayor evidencia. Este tipo de proteínas principalmente tienen muchos aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales, entonces eso hace que sean pues de excelente calidad. Pero encontramos también proteínas de origen vegetal, ¿sí? Entonces ya no solamente tenemos las whey, que son las de mayor evidencia científica, sí. sino que tenemos proteínas de huevo, que es albúmina, tenemos proteínas de carne, incluso tenemos proteínas de hueso, de pollo, ¿sí? Y las vegetarianas, derivadas precisamente de estos pacientes que son veganos sí. y obviamente no van a utilizar productos que sean extraídos de animales. Entonces en la parte de proteínas vegetales las vamos a encontrar principalmente de soya, las vamos a encontrar de quinoa, de chía, de arroz incluso, de amaranto. Ya tenemos bastante tipo y de saben proteínas delicioso. Vegetarianas. Yo les digo pues ¿sí? que tomo de las vegetales y me parece delicioso. Doctora, permítame que tenemos una llamada en este momento. Cruciela Muñoz desde el oriente antioqueño, desde Río Negro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Feliz de escucharte, de verdad que sí. Felicitaciones por ese excelente programa. Necesitamos muchos programas. Más así que nos enseñen y nos, mejor dicho, nos pongan pues como ve para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, Cruciela, adelante. Doctora, yo soy una persona diabética, tengo 74 años, y entonces pues yo quisiera saber como por la noche qué proteína se come uno, al levantarse qué proteína se come, para que esté como bien y saludable pues en el día. Muy Te bien. Agradezco mucho, muchas gracias y los felicito por el programa. Amén, mi Dios le pague, Cruciela, de verdad, por esa pregunta. ¿Y sabe qué? Me robó la pregunta de la punta de la lengua porque yo iba a decirle eso. Las personas mayores que tengan alguna patología, uh-huh. ese consumo de proteína, ¿cómo debería ser? Y si estamos hablando de ese suplemento, ¿ellos también podrían acercarse a estos? Claro que sí, o sea, pues respondiendo como la pregunta, básicamente en el caso de ellos sabemos que el apetito disminuye bastante, ¿sí? Con la edad, entonces es muy difícil cubrir el requerimiento de proteína o decirle en la noche cómete una carne, ¿sí? A veces es muy difícil, les va a generar reflujo, gastritis, pesadez, no logran dormir bien. Principalmente si lo miramos desde los alimentos, le recomiendo proteína blanca, ¿sí? Como lo sería el pollo o el pescado, que puede que sea mucho más fácil de digerir a esa hora. En la mañana principalmente, y pues por cultura, tenemos el huevo, ¿sí? Lo que pasa es que hay un mito con el huevo, aún sigue el mito con el huevo realmente, pero nos dejaron con un huevito, ¿sí? Y realmente los requerimientos de proteína y huevo son altos. Que nos da colesterol, ¿cierto? Ese es el mito. El mito principal es el colesterol, ajá. pero también pasan bastante de que como nos dejaron con un solo huevito, cuando van a una consulta nutricional y nosotros les enviamos 3 huevos, 4 huevos en un solo desayuno, pues realmente quedan como impactados, ¿cierto? Perdón, cuando hablamos de 2 o 3 huevos, ¿sería el huevo entero o estamos hablando de 2 huevos enteros y una clara? Perfecto, realmente el aporte nutricional completo es el huevo entero, okay. clara y yema, ¿sí? Hacemos, digamos, diferenciación en aquellas pacientes que ya tienen alguna patología de base, por ejemplo, cuando tienen dislipidemia o lo que llamamos el colesterol elevado, o cuando ya tienen hígado graso. Entonces, en este tipo de pacientes realmente en la yema sí nos toca retirársela, pero si no es una persona que tenga estas condiciones, yo nunca le quito la yema, ¿sí? Básicamente que las preparaciones con el huevo no tengan tanta grasa o no los friten, pero perfectamente se puede comer el huevo entero, ¿sí?
Pero, como les decía, lo que pasa es que en realidad la porción es muy poquita, ¿sí? Entonces nos quedamos con un solo huevito y a veces tenemos que comer 3-4 huevos en una sola comida, ¿sí? Si es difícil, por ejemplo, comernos 3 huevos en un desayuno, pues normalmente lo complementamos con cuajada, que es otra alternativa, ¿sí? Y en el almuerzo, pues si no tiene problemas con las carnes rojas, pues que se coma su porción de carne roja y ahí cumple como su requerimiento, ¿cierto? Si es difícil desde los alimentos, hay proteínas en polvo para este tipo de pacientes. Incluso ya no hay solo proteínas en polvo, ya tenemos proteínas líquidas, ¿sí? Que facilitan muchísimo en estos pacientes el consumo de este tipo de alimentos. Doctora, cuando uno escucha también acerca de estos suplementos, se dice que afectan los riñones. ¿Esto es real o es dependiendo del suplemento que se compre, que de pronto no sea tan bien elaborado? Bueno, en realidad es mito, ¿sí? O sea, que solo el suplemento proteico nos va a dañar el riñón es falso, ¿sí? Okay. Es el consumo total de proteína de esta persona, ¿cierto? Por eso hablamos del requerimiento proteico. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Sí. Digamos que yo peso 50 kilos y voy a consumir 2 gramos por kilogramo de peso, estaremos hablando de 100 gramos de proteína al día. Ese sería mi requerimiento, ¿sí? Si yo estoy sobrepasando ese consumo al día y no tengo otros hábitos que acompañen eso, como el consumo de agua, la actividad física, disminución de alimentos procesados, podría decir que puede afectar los riñones, ¿cierto? Si ya tengo también una patología de base, ¿sí? Una insuficiencia renal, por ejemplo, que no me habían encontrado, ¿cierto? Y puedo desarrollar la patología. Pero en sí no es solo el suplemento, es el total de las proteínas del día que consumamos, que podría llevarlo si hay una patología de base. Elizabeth, 2 preguntas para respuestas muy cortas porque ya se nos está acabando el programa. ¿Y quiénes deben evitar el uso de esos suplementos proteicos? Primero que todo, estamos hablando de los pacientes con enfermedades renales, ¿sí? Esas son las primeras personas que no deben de suplementarse. Y podríamos hablar de niños y adolescentes, teniendo en cuenta que ellos también debemos de mirar su desarrollo a nivel renal y no podemos sobrecargarlos. Sí, sabiendo esto, y me la puedo tomar, yo pues estoy apta para esto, ¿me la tomo antes o después del ejercicio? Ya no es ni antes ni después realmente, como el suplemento proteico cubre un requerimiento de proteína diario, se puede consumir antes, después, en la noche, en la mañana, sí, porque realmente es para suplir una comida que no estemos consumiendo. Maravilloso. ¿Dónde podemos encontrar más información? Elizabeth, regálanos también tus redes sociales. Sí, principalmente les recomiendo la página en Instagram, @smartfitco, donde montamos muchísimos contenidos a nivel nutricional y también a nivel deportivo. En las redes personales, Avendano2516, o en Facebook, Elizabeth Avendano. Muy bien, Elizabeth, muchas, muchas gracias. De verdad que nos despejaste muchísimas dudas frente al tema. Y ahí veíamos también a la señora Cruciela, como también exponía y decía, es que las personas mayores también pueden hacer este consumo de suplemento proteico. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Señorita. Aprendimos bastante hoy. Pero vea, eso se fue así rapidito. Mañana los esperamos nuevamente, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen con la vida saludable y, por supuesto, con nosotras dos. Chao, chao.